We are back. Aquí regresamos, gente. Esto es Radial Informativo, directamente a tu sistema auditivo y sin escalas. ¿Por qué? Pues porque te lo mereces, nada más por eso. Transmitiendo totalmente en vivo. We are live. We are transmitting live worldwide a todo el globo terráqueo, toda esta hermosa pelota de agua y tierra y un tanto vapuleada. Trate, por favor, de mantener alejados a los juguetes preescolares, porque, bueno, hay veces que nos apasionamos. Empezamos con el tráfico vehicular, ambos puentes internacionales, y por supuesto tú lo sabes, y lo sabes mejor que nadie, el de Pilón. Y al decir el de Pilón, estamos hablando del puente desgraciado de Utremont, Sonofield de la Mer, de este de Colombia, que nadie quiere. Es que se querían llevar toda la carga, oiga, pues no es justo. Y bueno, el puente internacional número uno, en caso de que vayas a los Estados Unidos, in case you are going to the United States, déjame y te comento que de a pie, bueno, pues estamos hablando de que aquí en donde se alcanza a ver la gente, si acaso algunos cinco, pero toda la ristra que le cuelga, ¿verdad? Una ristra ahí, algo más o menos considerable, pero a carro, en carro estamos hablando de un 25% de su capacidad vehicular. Vámonos al puente internacional número 2, International Bridge number 2, de una vez. Y hemos llegado al puente internacional número 2, International Bridge number 2. Si vas allá con los anglosajones, caras pálidas, a Laredo, Texas, a las manitas de Obama, es todo lo que es el abanico y 2, 4, 5 carritos más. O sea que estás hablando de 15 carros por línea, 8 líneas disponibles y activas para ti. El puente de Graciato de Utremont en el Field de la Mec, del de Colombia. Vamos a ver, pues este es un puente fantasmagórico y no hay movimiento, ¿verdad? Vamos a ver. No, totalmente vacío. No hay ni un arma ahí. En caso de que hayas decidido retornar al territorio azteca, vamos a ver por una vez el puente internacional número 1, International Bridge number 1, disponible para ti de retorno al suelo mexicano, al igual que el número 2 y por supuesto el número 3. Y si te preguntas qué onda, cómo nos va a tratar o nos está tratando y nos va a tratar el clima, hacemos el enlace al Centro Internacional Meteorológico de Nueva York. Ya está listo el enlace con Jake, ¿sí? Muda. Here is your detailed forecast for the next 2 days. Aquí está tu detalle meteorológico. Bueno, más bien tu pronóstico meteorológico en detalle para los próximos 2 días. Así es, calmados, calmados. Hoy, ¿qué onda con hoy? Oiga, de veras que qué bruto. Pues ya se siente la primavera bonita, me cae prácticamente. Así es, el día de hoy, miércoles, ombligo de semana. Déjeme y le comento cómo nos va a tratar la madre naturaleza en cuanto al clima se refiere. Y ahí vamos, despegamos de una vez. Soleado, temperatura de 31 grados centígrados. Bonito chacalón, el astro rey haciendo de las suyas. Vientos del sur a 18 kilómetros por hora. La humedad relativa será del 38%. Con un punto de rocío de 16 grados. Se siente igual que la temperatura de 31 grados centígrados. Para la noche de hoy, miércoles. Recuerde usted, please remember, this forecast is for both Laredo's areas. Este pronóstico es para el área de ambos Laredos. La noche de hoy, despejado, bonito, chacalón, tremendo, temperatura de 17 grados centígrados, vientos del sur sureste, 21 kilómetros por hora. La humedad relativa será de 63%. Con un punto de rocío de 10 grados, se siente al igual que la temperatura de 17 grados centígrados, o sea que lo que es la sensación térmica, así le dicen, ¿no? Acá en el argot meteorológico, la sensación térmica, o sea, ¿cómo es que se siente? Pues se siente igual que como ellos predicen que va a estar hoy en la noche, 17 grados centígrados. Y para mañana jueves, ¿ves bonito? Todavía un poquito más caluroso que la tarde de hoy, mediodía, tarde de hoy, soleado. Bonito en realidad, temperatura de 33 grados centígrados, vientos del sureste 22 kilómetros por hora. Y la humedad relativa va a estar a 43 grados, con un punto de rocío de 19 grados. Se siente al igual que la temperatura de 34 grados centígrados, se va a sentir un grado más o menos, un grado, 2 grados arriba de como predicen que va a estar la tarde, día de mañana. En la noche, jueves, mañana, despejado, brutal. Temperatura de 17 grados centígrados, tal y como predicen que va a estar la noche de hoy. Vientos del sur sureste, 24 kilómetros por hora.
La humedad relativa será del 80%, así que va a estar húmedo con mambo, con un punto de rocío de 14 grados. Y según ellos, dice que se va a sentir, o sea, la sensación térmica, al igual que la temperatura, de 17 grados centígrados. Le damos las gracias a la gente bonita que luego se apersona, se hace presente y levanta la manita con su like. Pues su like es mi double like, triple like, mega like. Qué buena onda que le ponen ahí presente, gracias. Homero Junior Contreras Ibarra, hijo de aquel gran cronista, en paz descanse. Gracias por estar aquí. César Johnson Villarreal, que por ahí lo vimos en un centro comercial. Abrazo fuerte para ti, Claudia Zamora. Gracias. Y chiquita la baby Miriam Ábalos. Abrazo y becho tronenado para ti. Aquí, mira. ¡Mua! ¡Para la trompa! ¡Mua! ¡Ándele! Y vamos de golpe y porrazo, por supuesto, a esto que hemos denominado un radial informativo en vivo. Empezamos con esto de Estados Unidos: acuchillan a 20 estudiantes en escuela de Pensilvania. Imagínese usted, válgame. Un estudiante ataca a sus compañeros, enloqueció este desgraciado en la escuela secundaria Franklin, al este de Pittsburgh, y al menos 7 de ellos estarán o están graves, según los primeros reportes recibidos. El nuevo Laredo, reforma energética, demandan reparto justo de ganancias. Ganaderos y dueños de tierras piden que realmente se otorgue un porcentaje de utilidades, oiga, por la extracción de cada pozo que van a hacer en sus propiedades, en lugar de que les den migajas y les den una patada en el trasero. En nacionales, déjeme le comento que nacionales, revés a fiscal, prestaciones laborales serán deducibles. André, las prestaciones de los trabajadores como bonos de despensa o bueno, que yo me voy a quedar pues horas extras aquí a trabajar, pues también van a ser deducibles. Oye, las utilidades y otras también puedan ser deducibles por los patrones. Todavía no es así ya. Pues dice aquí que es un revés fiscal, pero que ya se aprobó que... No, pues ahorita la leemos. ¿Cómo de que no? Se supone que desde el 1 de enero, ¿no? Los patrones nada más podían deducir el 48, no me acuerdo. Ahorita checamos esto, 48, 40 y hasta el 52%. Pero ahorita lo checamos. Más vale que sea tal cual, ¿verdad? Como siempre nos ha gustado, así, encueradita la nota. Laredo, Texas, nos vamos hasta Laredo, Texas, que no está muy lejos, nada más cruzando el charco. Y apoyan a 90 Dreamers en forma gratuita. Ándele, los Dreamers van a hacer posible su sueño. En nacionales, exdirector de Pemex es investigado por caso oceanografía. Oceanografía, ¿qué onda? Pues ya era justo, ¿verdad? La PGR investiga 20 funcionarios y exfuncionarios de Pepe, entre ellos a Carlos Morales Gil. Pues habrían ellos, pues cómo decirlo, no quiero uno decirlo así tan abiertamente, pero... pues uno, así es. Habían metido mano, hombre, ahí donde no debían. Y se habían beneficiado ahí de oceanografía. Qué chulada, ¿verdad? Qué raro. Oiga, qué raro. Qué raro que sucedan esas cosas. No puedo yo creerlo. Ay, pero ¿cómo va a ser? Nuevo Laredo, nuestro terruño. Gente bonita, gente locochona que nos acompaña. Gracias por así hacerlo, Nuevo Laredo, concluyen ya el cuarto carril en el puente 3. El carril está en uso desde hace 2 semanas aproximadamente y costó más de 8,400,000 pesos. Tenemos el cartón del día a manos de nuestro caricaturista de oro, manitas mágicas y humor negro, la mayor parte de las veces, Adrián. Y tenemos a 3 personajes. Una señora abrazando ahí a un niño. Y bueno, a otro cuate que está enfrente de ella con la mano izquierda apuntándola y dice: el rumor del robo de los niños, lo dice el pelado, ¿verdad? Es en las escuelas, tiene la misma credibilidad que el informe del gobierno político. Y dice la señora: uff, qué alivio. Entonces, o sea, quiere decir que no es cierto. Ah, bueno. Qué susto, oiga. Bueno. Oiga, con la mala nueva, hombre, que se desgració el cargador de mi cámara y ya estábamos con el comandante Ulises Ochoa porque recibieron ya modernas y nuevas ambulancias, ¿no? Bonitas, parece que estamos en Inglaterra o algo así. Muy, muy padres, muy bonish, rojas ellas, que dicen emergencia en Nuevo Laredo, por un lado, rescate 066.
y le dieron su remozadita ahí a otras tandas y recibieron otras unidades móviles. Qué bueno, pero pues yo me quedé nada más, haga de cuenta que tenía el comandante enfrente de mí, le digo, bueno, y ahora le di una vez, vamos a empezar, oiga, qué chiflado, qué bueno, hombre, y ahora sí ya más equipo, qué padre, mejor presencia, y sobre todo más efectividad. Bueno, han sido efectivos, pero pues, con un equipo, lógico, pueden hacer las cosas mucho, pero mucho mejor. Y todo esto para nada, oye, donde intento prender la cámara, qué oso me cae, pues que no prende. Ay, Diosito, bueno, ahorita andamos buscando, pero no lo vimos a uno de los ingenieros que le mete mano ahí a los aparatos. Pero bueno, porque se nos están juntando ya por inbox. Muchas gracias, hemos tenido muy buena respuesta con respecto a el reportaje que hicimos de las imágenes que encontramos en Laredo, Texas, en la iglesia Madre Cabrini. Muy, muy buenos comentarios, y uno que otro ahí, de veras, bueno, pues todos son buenos, independientemente si nos dicen charlatanes, independientemente si nos dicen diabólicos, independientemente de todo eso, para mí fue algo increíble, que no debe de ser, caramba, a mí no hay nada que se me resista, digo, no, vamos a investigarlo y sacamos el truco de donde sea, aquí hay truco, claro, ajá, milagro, mira. Pues resulta ser que no encuentro la solución. Ahí está, muchas gracias por todas las visitas y por todos los comentarios vía inbox. Nos han llegado también comentarios de que aquí en Nuevo Laredo existen dos lugares, uno en la Infonavit y otro acá por la Eva Sábano, que nos están pidiendo que vayamos y hagamos también otro reportaje, porque nada más en Laredo, Texas, y aquí también se dan este tipo de fenómenos. Digo, de veras, ¿a poco también cae escarcha? Claro. Bueno, pues entonces vamos a ver si es cierto. Pero pues dejen que compongamos mi cámara. Sí, con todo gusto. Bueno, ahí está en el área de multimedia. Y Dora está por toda la ciudad. Y estuvo en Estación Palabra. Chequenla, está muy buena la nota. En deportes, Hugo Sánchez, el tremendo Hugo Sánchez, ese que, bueno, se pegaba unos marometas tremendas, pide poner veladoras por el Tri en Brasil, pues yo creo que nada más así, ¿no? Se pónganse a jalar, hombre. Hugo Sánchez, considero que la afición mexicana debe prender veladoras y cruzar los dedos para ayudar a la selección, imagínese usted, para que puedan calificar a la segunda ronda en Brasil. Ajá, seguramente. Bueno, pues quién sabe, con eso de que se dan fenómenos así paranormales, fenomenológicos, extrasensoriales, a lo mejor sí, pues, ya iba a decir una tontería, pero todo es posible, la fe mueve montañas, dicen por ahí. La verde es la más cara de la liga, el uniforme que lanzó Nike para poder apoyar al Tri, y cuesta 1,500 pesos, muy por encima del resto de los clubes en México. Pues bueno, pues es que es el Tri. Y las Chivas, estas Chivas, cabras sin mente, pues han sorprendido con la actitud del nuevo La Volpe. El argentino, che, mira, que me tiene los pelos de punta, está abierto al diálogo. Bueno, y tiene como buen trato, tiene un buen trato, dice, hacia los trabajadores para él, que son los jugadores, en su etapa como flamante timonel de los rojiblancos de las cabras sin mente. Las cabras sin mente. Ay, se me van a echar los que le van los chivos, ¿verdad? Bueno, pues es que, pues qué quieren, hombre, así es esto. ¡Arriba el Águilas! ¡Arriba las Águilas del América! ¡Cómo que aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias, hombre! ¡Gracias, moda! Está bueno, ya con eso basta. Oye, tenemos acá en espectáculos. ¿Qué le pasó a la chiquita esta, Laura G? Selfie de Laura G desata burlas. Critican el que la conductora de Sabadazo se haya tomado la foto sufriendo luego de haber sido asaltada. Pues así lo puse yo y nadie se burló, al contrario, fíjate qué buena onda. Y nada para hacer sentir a la gente, ay, que tengan pena. No, me causó al principio gracia y después bueno, hasta, pues digo, me puse a reflexionar, ¿verdad? Pues ¿cómo es posible que te pongas de tú por tú porque te quitan un café? Iba yo saliendo de ahí, de una de las tiendas estas de, pues que están abiertas 24 horas. Y fui por dos cafés, ¿qué serían? Como a las 2 de la mañana, más o menos. Ahí cerca de la casa, de su casa, o sea, la mía que es suya, nomás no la voy a vender. Y llegué y salgo con mis dos cafés bien bonos, yo a todo dar, con ganas. Uno para mi hijo, que me estaba esperando. Ya tiene 18, 19 años, te digo.
ya, ¿cómo crecen estos huercos chingados? Bueno, y este, y donde voy saliendo del Oxxo, que me dice un huerco pedorro, pero así chiquito, así, dice, dame el café. Le digo, mande, ¿cómo estás loco, hombre? Y bolas que siento un golpanazo en la frente. Llega de cuenta que quedé así como, como Laura G. Y bueno, este, me dejó prácticamente ciego, fíjate. Dejé de ver por escasos segundos, que se me hizo una eternidad. Dije, me va a volver a golpear a este desgraciado y no sé ni por dónde. Pero no, dejo, alcanzo a dejar el otro café así sobre el cofre del coche, y donde me doy la vuelta así para tratar de clarificar, empiezo a volver a ver, ¿verdad? Anda, desgraciado, ya que lo vi, me dice, dame el otro. Le dije, no, mi rey santo, este es mío, no te llevas nada, o nos damos unos trompones. Y que se da la vuelta y me dice, viejo loco, y se subió al carro. Y qué bueno, porque arriba había otros fulanos ahí, si antes no me dieron una madrina bruta. Bueno, pues ahí está. Y conmigo no se burlaron, quién sabe por qué con Laura G, sí. Conmigo nada más me dijeron, qué burro, pues dale los 12 y ya, ¿verdad? Pues sí. Bueno, venden la casa que Elvis Presley rentó para su luna de miel. La están vendiendo, ya sabrán en cuánto. Vamos a ver, la propiedad que el cantante estadounidense alquiló para su noche de bodas allá en Palm Springs es puesta a la venta por la cantidad de 9 millones y medio de dólares, nada más, imagínese usted. Y bueno, Miley Cyrus libre de novios y de Disney, ¿verdad? Pues lógico, aunque quisiera estar con Disney, no creo que la vayan a tomar después de los papelones que anda haciendo por ahí en su gira, ¿verdad? De Depravators Tours. Desde que terminó su relación ahí con Liam Hemsworth, la cantante decidió darle un giro por completo a su imagen, la imagen que usted ya conoce, y pues todo el globo también. En Nacionales, déjeme le comento que en Nacionales, el señor este del PRI, que ya saben que decían que tenía una red de prostitución ahí personal, hacía pues desfilar a las modelitos enfrente de él ahí en su oficina, como si fuera una alfombra roja, para darles el visto bueno. Bueno, pues prevén durante 3 meses indagatoria a PRI, allá en el DF. Así es. Y que dure hasta 3 meses más o menos la indagatoria al PRI por la denuncia por trata de, pues de blancas, ¿verdad? Que interpuso el PRD contra el señor Cuauhtémoc Gutiérrez. Ándele pues. Pues es que qué papelón me cae. Y ganaban allá por los 12,000 pesos, 10,000, 12,000 pesos, las edecanes, así nada más, qué chulada. Y era pagado pues con lana del erario. Bueno, exdirector, nos vamos con otras notas, Muda, por favor, si eres tan amable. Gracias, exdirector de Pemex, es investigado también por el caso Oceanografía. Ya lo vimos ahí, la PGR, y no nada más al exdirector, sino a 20 funcionarios más. Así es. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Nada, pues que regrese la inflación debajo del límite de 4%. Valiendo la mano. Por si acaso usted estaba de buen humor, bueno, pues, ay, chupes, esta nota que está bueno. Aunque tuvo una alza mensual de 0.27%, resulta ser que la inflación anual en marzo se ubicó en 3.76%, para ponerse debajo del 4% por primera vez en el año. Pero, pues, regresa. Recuerde usted que tenemos, gracias, tenemos el minuto a minuto, que es la información fresca, así calientita, como va llegando, sin máscaras, como a usted le gusta. Fútbol, en fútbol la verde es la más cara de la liga, ya lo dijimos. Chivas, pues sorprendió con la actitud del nuevo La Volpe, también lo dijimos, y Hugo Sánchez, que quiere que le pongan veladoras ahí, pues yo digo que mejor se pongan a trabajar, ¿verdad? Sí, sí, decía Diosito, ayúdate, güey, pero pues yo te ayudaré, pero ayúdate. Oye, inician ya vacaciones el viernes, ya, qué bueno, ya. ¿Cuál viernes? Pues mañana, ¿no? Perdón, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Es miércoles apenas. Wow. Sí, es cierto, ¿verdad? Yo estaba en que era jueves, oiga. ¿No? Entonces el pronóstico... ¿Qué onda con el pronóstico? ¿Está mal? No, dimos miércoles y jueves. Ay, hijito, pues ¿en qué estás pensando, animal? ¡Qué bruto! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, mi amor! ¡No, hombre! Todo lo que te dije, no, dale para atrás. Reina,
mija, quita ese ruidazo. Ay, hijita. Bueno, ya tenemos ahí también la opinión, lo del fracking. Pero ya en Nuevo Laredo inician las vacaciones el viernes. 80,000 alumnos nada más. Imagínense ustedes, 80,000 alumnos van a estar, pero con justas vacaciones. Las autoridades educativas están brindando algunas recomendaciones para los padres de familia. Y pues hay que verlas, ¿verdad? Nuevo Laredo. Irán jóvenes al Congreso Cristiano. Desde el año de 1998 se han organizado jóvenes de la comunidad cristiana para acudir y ser parte de esta maravillosa experiencia. Aquí dice: recuerde usted que nuestro portal del mañana, su periódico El Mañana, cada vez más y más y más cerca de ti. En la parte superior, lado derecho, tenemos las más vistas y también las más comentadas. Recuerde usted que las más comentadas pues van por lo general de la mano de las más vistas. No siempre es lo mismo, pero pues casi siempre es igual. Ay, el bolero de Raquel, decía aquel Cantinflas, ¿no? Y este es de Ravel. Bueno. En la posición número uno de las notas más vistas por usted que nos lee, se convierte paraíso en un infierno. Posición número dos: no quiero que lo maten, dice la viuda. Ah, caray. Está raro, ¿no? No quiero que lo maten, viuda. Ah, la viuda de la persona que asesinó la redense, me imagino. Sí, pues. ¿Cómo? En la posición número 3, acuchillan a 20 estudiantes en la escuela, en una escuela allá en Pensilvania. Se volvieron a enloquecer allá en Estados Unidos. Y ahora con cuchillos, o sea, ya olvídate de que la M1 y que la R15 y que la 45 y que la 38 y que la 22. No, a cuchillazos. Enfermotes, me cae. Bueno, tenemos también las más comentadas. Gracias a ustedes por comentar debajo de cada una de las notas. Acuérdese que usted tiene ese espacio que es bendito para ustedes. Se puede expresar libremente. Nada más hágalo con cordura, ¿verdad? Sí, sin... Pues sí, ya sabe. Nos reservamos el derecho de edición para que no le vayan a meter cuchillo ahí. Es un espacio precioso. Usted puede denunciar, criticar, opinar, todo, pero por favor hágalo con elegancia, bonito, ¿verdad? Nada que sea así obsceno, las mentadas de madre y todo eso, lo puede hacer por inbox si es tan amable. No les des ideas, pues, por sí salen ahí con cada cosa. Bueno. Bueno, dicen que es poco factible salvar a Ramiro Hernández, señala ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y estamos con las más comentadas. Preferimos morir a que nos desarmen ahora, dice Mireles, el vocero de las autodefensas. Dijo que se desarmarán cuando pues el gobierno también haga su trabajo, ¿verdad? Cuando el gobierno tenga controlada la situación, pues si no lo hacen antes, pues ellos van a correr peligro. Esto lo dice José Manuel Mireles, vocero de las autodefensas, allá en Michoacán. Ahí en Tepalcatepec, en Michoacán. Bueno. Ahora no me traje nada de beber, oiga. Ando con las cuerdas vocales, olvídese, totalmente secas. Qué mala onda. Bueno, minuto a minuto, no hay comentarios. Hagan sus comentarios, oiga, debajo de cada una de las notas, hombre. Pues qué onda, qué está pasando. Y póngale las veladoras ahí al tri para que puedan hacer un buen papel, dice ahí Sánchez. ¿Cómo la ven? Vamos con esto de la nota que ha causado conmoción últimamente, estos señores en Laredo, Texas. De veras que por más que quiere uno echarle la mano, decir no, es que no es así, es nada más un lapsus, ¿verdad? De que se enloquecen los muchachitos allá y empiezan a hacer matazones. Pues no, así es. Allá en Pensilvania, un estudiante ataca a sus compañeros en la escuela secundaria Franklin. Imagínese usted, en secundaria al este de Pittsburgh, al menos 7 de ellos pues estarían graves según los primeros reportes.
y fue este miércoles, heridas varias de ellas de gravedad debido al ataque que este individuo armado con un cuchillo, ¿sería también estudiante o qué? Bueno, en la escuela secundaria Franklin, ahí en Pensilvania, en Estados Unidos, fue donde se desata este tremendo escenario. El distrito escolar en su portal de internet indicó que ocurrió un incidente grave en la escuela, pues ya si no, ubicada en la localidad de Mooresville, unos 40 kilómetros al este de Pittsburgh. Y el portavoz del departamento de emergencias ahí del condado, Dan Stevens, dijo a la televisión local que hay un sospechoso y ya lo tienen detenido. Y según la policía es, en efecto, cuando yo hago ese cuestionamiento de que será realmente un estudiante, sí, en efecto, ellos dicen que es un estudiante de la escuela. Y los primeros informes divulgados por la televisión local señalan que una persona recorrió la escuela hiriendo con el cuchillo a los estudiantes que se encontraban así, que se atravesaban en su paso. Imagínese usted que vea venir a este energúmeno por uno de los pasillos con un cuchillo. ¡Hágase un lado! ¡La frega! Oye, qué horrible. El distrito añadió que se cancelaron todas las clases, pues ya si no. Y que los alumnos están a salvo. Pues sí, no todos, acuérdense que hay unos de gravedad. El canal 4 de la televisión de Pittsburgh informó que 4 personas heridas fueron llevadas ipso facto en caliente en friega inmediato a un centro médico en helicóptero, y que el hospital regional Forbes, también en el condado de Monroeville, al igual que la escuela, recibió otros 7 pacientes. Otros reportes también señalan que al menos 7 estudiantes tienen lesiones que comprometen su vida en torso, pecho y espalda. Terrible esto, y ahí está un video. Bueno, reportan más señales, posibles señales del avión Malasio. ¿Se acuerdan ustedes de que ya habían, según acá de uno de los satélites, se habían localizado 300 piezas? Pues era pura basura. Bueno, pero pues tras detectar 2 posibles señales del MH370, Australia dijo que la búsqueda se está ya delimitando. En unos días podrían hallarse ya los restos. El coordinador de las tareas de búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines dijo que espera encontrar en unos días restos del avión desaparecido el 8 de marzo pasado con 239 personas a bordo. Y dice el funcionario australiano Angus Houston, él asegura, dice: ahora espero que con una serie de transmisiones tengamos un área pequeña y ajustada, y ojalá en cuestión de días seamos capaces ya de encontrar algo en el fondo. Así lo dijo el funcionario australiano Angus Houston. Pues así es, la búsqueda se está centrando ahora en un área aproximadamente de 2.261 kilómetros al noreste de Perth, allá en Australia. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos, bueno, ya lo de los... Se convierte paraíso en un infierno. Así es, el mañana recorrió el día de ayer la comunidad de Kerryville, Texas. Hoy será ejecutado en Huntsville el neolaredense Ramiro Hernández. Nuestros compañeros enviados especiales, Manuel Vega y Daniel Rosas, han hecho esta investigación y este reportaje. Kerrville, Texas, esta pequeña comunidad puede ser considerada un Edén, o sea, un paraíso escondido que recibe a todos con su belleza natural y la paz propia de un pequeño pueblo. Así es, pero bueno, perfecto para el retiro estadounidense, ¿verdad? Que desea un lugar lleno de árboles, o sea, casas bonitas, una hermosa biblioteca al filo de una colina, en fin. En los alrededores abundan los venados cola blanca y un río que enmarca a la ciudad. En las colonias sobresalen modernas residencias pintadas de colores así terracota y beige, multitonos, muy bonito.
aquí vienen a vivir muchas, pero muchas personas adultas retiradas ya. Hay mucho dinero, ¿eh? Hay lana ahí que llega con los adultos pensionados. Dijo con orgullo una amable sonrisa una empleada del centro de la ciudad que cuenta con apenas 22 mil habitantes y cercana a solo media hora de San Antonio, Texas. Pero bueno, esa tranquilidad es que quizás, es aún recordado un crimen que ocurrió hace 17 años y que este día podría tener un desenlace esperado por muchos. Y estamos hablando, por supuesto, de la muerte y el castigo a un presunto homicida. Lógico, es extranjero en la tierra de migrantes, de origen mexicano y que nació aquí, en nuestro terruño, Nuevo Laredo. La sangre de uno de los habitantes de Kerrville, el conocido catedrático y doctor Glenn Ernst Leach, fue derramada el 14 de octubre de 1997 y así inició uno de los procesos judiciales más conocidos en la región, que aún recuerdan algunos de sus residentes. El matrimonio Leach fue agredido físicamente hasta causar la muerte del maestro universitario. Su esposa fue víctima de doble ataque sexual. Ella sobrevivió, aunque el daño ya era irreparable. Pidió que Ramiro Hernández Llanas no fuera ejecutado. Pero sostuvo que es el culpable del asesinato a sangre fría de su esposo, así como de la violación que ella sufrió en carne propia. El acusado de cometer este terrible delito es un trabajador de la familia Leach, quien fue procesado ya y condenado como responsable. El jurado decidió que muriera, que se le aplicara el máximo castigo que se da en las prisiones tejanas. Luego de cientos de trámites, apelaciones e impugnaciones internacionales, finalmente Hernández Llanas cumplirá su condena hoy en la prisión de Huntsville. El periódico El Mañana, nuestra gente, nuestros corresponsales recorrieron enviados especiales ayer esta comunidad, en donde abundan los parques y hermosas iglesias de varias denominaciones, desde católicas hasta bautistas, cristianas. Para llegar se transita por la carretera 35, la Highway 35, que le dicen, hasta llegar a San Antonio. Después se enfila por la autopista 10 hasta llegar al condado de Kerr. Dentro se encuentran las comunidades de Kerrville y Fredericksburg, esta última donde nació precisamente Leach y que fue fundada principalmente por descendientes de origen alemán. Dice: mi mamá estudió la preparatoria con el profesor. Bolas. El profesor Leach fue muy reconocido en la universidad, además de que fue autor de numerosos libros, dijo Carla Dietz, vocera del Centro de Visitantes de la Ciudad, mientras muestra algunas de las atracciones de Kerrville, como su museo, sus restaurantes y degustaciones de comida y vino. Resulta ser que el periódico local, el Kerrville Daily Times, guarda en sus páginas las publicaciones de esta comunidad desde 1910, cuando se llamaba Center Point. Ahí todavía se puede leer el obituario de profesor Leach, cuidadosamente guardados en una casa renovada del siglo pasado. Están los obituarios. El doctor Leach dejó un legado a la comunidad con sus libros sobre historia de Texas. Esto lo comentó un voluntario del Regional History Center, o sea, el Centro de Historia Regional. Viendo hacia el pasado y formando el futuro, se lee en una placa. Así es como el pasado se mantiene vivo en Kerrville. El mismo pasado hará que el homicida acusado cumpla el día de hoy con su sentencia de muerte. 17 años pasan muy rápido.
en este pequeño poblado alegre y tranquilo, pero que una noche de 1997 tuvo su pesadilla e infierno. Bueno, recuerda que estás en Radial Informativo, Radial Informativo, un radial hecho especialmente para gente como tú, gente con criterio amplio, que le gusta realmente la noticia así como va, encueradita, sin máscaras, ¿verdad? Vamos ahora, gracias por lo que nos dicen acá por inbox, gracias Claudia, qué linda. No, pues estamos para servirles, para eso estamos. Ajá, gracias. Bueno, oye, apoyan a 90 Dreamers acá en Laredo, Texas. ¿De qué se trata? Se preguntará usted, me pregunto yo, y si nos preguntamos, pues aquí está la respuesta. Esta es una nota de Mario Hugo Rivera, nuestro compañero en Laredo, Texas. Estudiantes de la Escuela de Leyes de la Universidad de St. Mary en San Antonio, Texas, llevan 90 casos de jóvenes laredenses que necesitan resolver problemas migratorios. Vaya. Digo, vaya usted a saber, ¿no? Qué calor está haciendo aquí. Un total de 90 casos abrió la Universidad de St. Mary, ya lo dijimos ahí en San Antonio, Texas. Esto para solucionar los problemas migratorios de jóvenes laredenses a través del programa de acción diferida. Bueno, déjeme le comento que durante marzo, personal del Centro de Justicia de la Escuela de Leyes, esto lógico pertenece a esta misma universidad, estuvo en el Cenizo, Texas, además instaló módulos en la Biblioteca Pública y en el Consulado de México aquí en Laredo, Texas. Y bueno, dice Flor de María Velasco, dice, atendimos a poco más de 200 personas, oiga, y todas ellas interesadas en el tema, pero solamente abrimos los casos de personas que califican realmente para la acción diferida, y actualmente tenemos 90, así lo expresó. ¿Quién? Pues Flor de María Velasco, ya le había dicho. Bueno, nomás, para que no se le va a olvidar. Mencionó también que esas personas ya proporcionaron documentación, toda la documentación necesaria, que ya saben que también se pintan solos para eso, además de cubrir el costo de los trámites de migración, el cual no creo que pongan por acá que debieran de ponerlo. Dice, nosotros hicimos el llenado de las formas que ya están firmadas, y aparte en breve se van a enviar al departamento correspondiente, pues lógico, para que le den su trámite. Esto lo comentó ahí Velasco, ¿verdad? Yo nada más le pongo pues la crema. Agregó también que las dudas que tenían los padres de familia se aclararon ahí al mencionarles que el trámite es, ¿qué? Pues confidencial, aquí entre nos, ping pong, ¿verdad? Y está a cargo de una abogada de reconocido prestigio como lo es Adriane Meneses, de la Universidad de St. Mary. Qué bueno. Bueno, cada persona pagó. Ay, si dicen, mira, qué honestos, qué bonitos, qué monis. Ay, que los que le. De eso se trata. Hablamos de transparencia, hombre. Qué bonito. Cada persona pagó nada más $465. La cañón. Que es el costo del trámite de migración, mientras que nuestros servicios de abogados son gratuitos. ¡Qué padre! Bueno, ya que forman parte de un programa de la universidad, apuntó. Mis respetos, mira, reverencia ante ustedes. Sí, para la gente que no lo está viendo, bueno, pues estamos transmitiendo vía simultánea en Ustream Radio, el mañana, o el mañana radio más bien. Búscanos por ahí. Bueno, qué padre, ¿no? ¿Usted qué opina? Qué bueno que se le dé apoyo a todas estas gentes, ¿verdad? Bueno. Pues no, porque después dicen que nada más puras negativas. Oiga, puras negativas. Bueno, aparte que ya nada más pagaron $465, que muchos de ellos no sé ni cómo lo hicieron para juntarlos, pero lo juntaron. Bueno, para eso, oye, y todos pagaron y nada más 90 fueron elegibles. ¿Qué pasó? Ay, te digo, no me quedo yo con nada. Está bien, no están haciendo bien las cosas. Para eso, bueno, según mi punto de vista, no sé usted, para eso cuentan con un fondo económico, ¿verdad? ¿Que de dónde proviene? Pues de dos becas de la Texas Access to Justice Foundation y la School Sisters of Notre Dame. ¡Ande pues! Bueno, la primera de ellas, o sea, por parte de la Texas Access to Justice Foundation, fue otorgada a la universidad para apoyar este proyecto a través de, pues, de organizaciones sin fines de lucro,
lo que nosotros llamamos acá asociaciones civiles, una de las cuales es la Clínica de Inmigración. Esta se encargará de apoyar a los jóvenes de 10 condados y también incluido el web, para que no van a decir, pues siempre a todos y aquí en el web nada, no nos tocan nada. Claro que sí, hombre. La segunda beca es para ayudar a cubrir las cuotas de envíos de documentación de las personas que califiquen. Mencionó también que de los 90 trámites, 87 corresponden a mexicanos. ¡Bravo! ¿No tenemos aplausos, tú, Muda? ¡Gracias, Muda! ¡Gracias! Por favor, nos están escuchando ahí arriba. ¡No, hombre! Pues si no, nada más, lleguen a los trabajos y agarren a las gentes, a los migrantes. ¡Véngase a ver sus papeles! ¡Mande! ¡Or show me your papers, goddammit! No, no entiendo de nada. ¡Show me your papers! ¡Oh, you're resisting arrest! ¡Mande! ¡No entiendo! ¡Oh, pégale al desgraciado, tropao! Bueno, ¿no? Y de ahí se lo llevan. ¿Y qué pasa? Ya no regresa a su casa. Y en su casa estaban esperando dos niños pequeños. Entonces, bueno, ya me fui por otro lado. Qué bueno que están haciendo cosas positivas. Ay, pero tengo que poner el aguijón, ¿verdad? Así soy, discúlpenme, de veras, señor cónsul. Ya no lo vuelvo a hacer. Así siempre digo lo mismo. Es como cuando va uno a los buffets, ¿verdad? ¿No les ha tocado a ustedes que salen del buffet así con su chiquita la baby y volteas después de que te diste un atorón? ¿Qué dices tú? ¿Cuánto me costó este pedo? Ay, güey, casi no traigo lana. No, déjate caer y dale con... Y ajá, y más. Y pum, pum, pum. Oye, todo el tejido epitelial, el conjuntivo, se empieza a ensanchar y sales y le dices a tu baby: ay, güey, no lo vuelvo a hacer, mi amor. No lo vuelvo a hacer, no. Ya está bueno. Bueno, pues qué buena onda, ¿no? Que la Oficina de la Ciudadanía y Servicios Migratorios, por sus siglas, el USCIS, esas siglas en inglés, en español es USCIS, bueno, ha difundido ya el proceso definitivo para presentar la solicitud y los documentos necesarios que se deben incluir, con todo y el costo ahí del trámite, ¿verdad? No van a decir dónde quedó la bolita. Y bueno, resulta ser que el 15 de agosto del 2013 comenzó el periodo para que esta oficina reciba las solicitudes, misma que continuará abierta y sin fecha de límite hasta nuevo aviso. Ahí están los Dreamers, oye, qué buena onda. Usted se preguntará también, ¿qué onda con los Dreamers, verdad? ¿Por qué les dicen así? ¿Quiénes son los Dreamers? Déjeme y le comento. Pues resulta ser que los Dreamers, o sea, se escribe Dreamers, pero se pronuncia Dreamers. ¡Ay, qué loco! Bueno, son los indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo así, peques, chiquitos, juguetes preescolares, siendo niños, y que podrían potencialmente beneficiarse de la aprobación de la ley denominada Dream Act, por sus siglas en inglés, pues así nada más, Dream Act. Sería que D.A. Bueno, podrían adquirir en un principio una residencia temporal como primer paso para obtener una green card permanente y eventualmente la ciudadanía estadounidense. Ah, qué bueno. Ya es un avance, ¿no? Ya, bueno. Pero también se preguntará usted, ¿qué es acción diferida? Bueno, el 15 de junio del 2013, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, DHS, por sus siglas en inglés, publicó una nueva política conocida como acción diferida. Para leerla, está de la fregada. Olvídate del señor Enrique Peña Nieto. Es más, lo voy a decir bien despacito. Es más, si usted me dice esto tres veces, lo mandamos a Cancún para dos personas, viaje, todo pagado, botella al cuarto, Don Perignon, Chateaubriand, Moy Chandon, Nai Cañón, todo lo que usted quiera. Mire, fíjese. The Fair Addiction for Childhood Arrivals. A la mouse, otra vez. The Fair Addiction. No. The Fair Addiction. ¿Cómo era? Epidemio. No es cierto. I'm sorry, estoy jugando. Cállese, ¿te imaginas? Madrazazos. Bueno, una vez más, esta acción diferida es conocida como acción diferida The Fair Action for Childhood Arrivals. Todo junto, sin paréntesis, digo, entre paréntesis y todo pegado, The Fair Action for Childhood Arrivals. O sea, ya nada más cuando llegas así, eres mexicano y quieres tramitar esto,
Ya valiste que eso, porque vas a llegar y vas a decir, sí, yo vengo para... Sí, yes, please, tell me. The referral action for Chilhood. No, el siguiente, next. Sí. Ay, mis 90, ay, mis 300, 460 dólares, ¿cuánto era? Y bueno, referral action for childhood arrivals, gracias a la cual se podrán suspender temporalmente las deportaciones de ciertos jóvenes y estudiantes. Recuerda que estás en Radial Informativo. Así es, un radial diferente, diseñado especialmente para gente como tú. Muy locochona. En vivo. Así estamos en vivo. Gracias, gracias a la gente bonita. Oye, no hemos prendido, Luis, discúlpame, pero no hemos prendido el Skype porque se atraganta la máquina. Oye, ya estamos en trámites. Creo que nos van a comprar nueva máquina y van a hacer esto más grande. Se va a poner bien bonis, bien bonito y todo. Saludos a Sandra Montemayor y Homero Junior Contreras. Buen día, dice, saludo. No mercy, al rojo vivo. Al rojo vivo. Ay, me diste una idea. Ahora que no tengo cámara, vamos a retomar al rojo vivo. Bueno, oiga usted, qué buena onda esto de los apoyos que reciben. Cuando uno lee notas así, nos eleva el ánimo, ¿verdad? Vámonos con los espectáculos, raza, ya estamos a punto de culminar. Ya llegamos, esto es Radial Informativo y este es el área, la sección de espectáculos, en donde, bueno, se da de todo. Y hablamos de la selfie donde aparece la chiquita Laura G, de Santa, unas burlas tremendas, la critican, ¿verdad? Porque, ay, o sea, Laura G, la conductora esta, o co-conductora, co-conductora, porque son muchos, ahí en Sabadapso, se ha tomado la selfie ahí sufriendo porque, bueno, pues, la asaltaron y le dieron unos cabronazos, bueno, un golpe creo, dos, y sale con su gotita de sangre, así como salí yo también. Pues pobrecita, como que era el susto, no estuvo para menos, ¿verdad? Bueno, el famoso selfie, el selfie de los Oscar, rosa un valor de $1,000,000,000. Imagínese usted la selfie que se tomaron ahí. Ay, pero $1,000,000,000, no manchen, digo, por favor. Tantas selfies que me he tomado yo, uy, no me alcanzan ni para un mendigo café en el Opso, ¿cómo se llama? Mande, ¿qué quieres tú? Oye. Bueno, la imagen realizada en la pasada entrega de premios publicitó el smartphone de Samsung y fue vista por 43 millones de personas nada más, imagínese usted. ¿Cómo es posible que le den, dices tú, pues es una selfie, ¿por qué vale tanto? Bueno, pues que esto, pues allá en París, el autofoto, ¿verdad? La selfie que se tomaron ahí la presentadora de los Oscar, Ellen DeGeneres, que es The Generator, se hizo con algunos de los actores durante la ceremonia del pasado febrero, usted la de recordar, en donde ya pasé también por ahí yo la selfie que alteró por ahí un cibernauta, en donde aparece Cristian Castro, en paños menores, así, en balloons, en pelotines, que también lo sobreponen ahí, ¿verdad? Bueno, representa un valor de entre 800 y $1,000,000,000. ¡Oh, y atáscate! Dice el gobernador de Veracruz, échame los colegios, hacemos unas reformas, ajá, seguramente. Bueno, pues si no te vas tan lejos, bueno, aquí mero los usamos. Bueno, entre 800 mil millones de dólares, entre 581 y 798 millones de euros, según el grupo Publicis. Estuvo detrás de la imagen, ¿no? Pues si como estuvieron detrás, pues pueden decir que valen mil millones. Pero el consejero delegado de esta compañía, Gara, Maurice Levy, que lleva la campaña de publicidad de Samsung, indicó durante la edición número 51 de la Feria Audiovisual MIPTV, que celebra allá en Cannes, que el valor derivado de la foto realizada con un teléfono de esta marca procede de su repercusión y de su alcance a nivel mundial. Ya le pegué yo al otro micrófono. Ah, bueno, dije, pues ¿quién te la va a comprar? Pues yo ya la bajé y ya, bueno, ya la modificaron mil veces. Bueno, pues es como la comercializaron, ¿verdad? Samsung también estuvo detrás del autorretrato con el móvil que se hiciera el presidente estadounidense Barack Obama, el morenaxo, y el jugador de béisbol David Big Papi Ortiz. Ay, David Big Papi Ortiz.
Nomás faltaba que le dijeran David Dick Papichulo Ortiz. ¿Qué payasadas son esas? Ah, viejo payaso, bueno, está bueno. Cada vez que le pongo algún chiste, pierdo un punto acá. Ya no voy a hacer chistes yo, ya estuvo bueno. Bueno, pues es que ya terminamos, ¿no? ¿Y es la una, mija? Es la una con uno. Una con uno. No le hace, vamos a darles algo de pilón, ¿no? Un piloncito bonito, chacalón. Ande pues. Oye, dijimos que están vendiendo, si usted está interesado en la casa que pasó la noche de bodas, el señor, el rey del rock, Elvis Presley, pues ya sabe, 9,5 millones. Miley Cyrus, libre de novios y por supuesto de Disney, pues ni que Disney la quisiera para atrás, ¿verdad? Detienen acosador de Selena Gómez, ándele viejo cochino sucio. Beyoncé hizo topless en portada de revista gay, pero ¿cómo? Revela Tom Ford que se casó para siempre, bueno, para siempre dicen. Revela Tom Ford que se casó, bueno, pues está bien, qué bueno. Filtran audio de supuesta pelea entre Ninel Conde, ¿ya lo escuchó usted? Yo no lo he escuchado, pero pues qué feo, ¿no? Se le está diciendo que qué onda con usted, se acostó con mi hermano y aparte, pues, mató a nuestro hijo, wow. Bueno, ya dijimos también esto de Pitbull que estrena su tema oficial para el mundial. Qué locochón, oiga, de veras. Bueno, vámonos con... Mande. ¿Cuál quieres? ¿La de Beyoncé? Bueno. Voy, Beyoncé. Ay, Beyoncé, pues, ¿qué hiciste, hijita? Beyoncé. Mande. La cantante Beyoncé engalana la portada de la revista Gay Out. O sea, como gay afuera del closet, me imagino. En la que se luce así, topless, con el tesoro al aire, al puro estilo así de Marilyn Monroe. En la publicación, la artista expresa sus puntos de vista. Digo, eso sale sobrando, lo que te imaginas la gente. Vamos a ver qué opina Beyoncé, seguramente. ¿Dónde está Beyoncé? ¿Dónde está? Todos babeando, bueno, en luce topless ella ahí. En esta publicación, ella como quiera, pues, dice, pues ¿por qué no? Yo también, no nada más que sea así sucio esto, o que sea artístico, porque siempre han sido muy artísticos, la verdad. Bueno, yo casi no les veo, pero bueno. Sus puntos de vista son importantes sobre la mujer, la sexualidad, de acuerdo al portal de E-Online. Bueno, hay un poder increíble en la propiedad y las mujeres deben ser dueñas de su sexualidad, ¿no cree usted? Bueno, hay un doble estándar. Cuando se trata de la sexualidad que todavía persiste, los hombres son libres y las mujeres no lo son. Eso lo declaró la chiquita Beyoncé, yo nomás, ya sabes. Bueno, recientemente la cantante presentó el videoclip que acompañará a Partition, el tercer sencillo extraído de su último disco, en el que la diva estadounidense, no sé por qué le dicen diva, pero bueno, la diva estadounidense aprovecha la erótica implícita de las letras, pues para mostrarse así, más exuberante, bien sensual, ella como que le quiere dar por el lado de Miley Cyrus, no sé, imagínese usted a Beyoncé haciendo esos papelones. Oh. Lo que hace uno por una lana, ¿verdad? Al rato yo aquí es más de una vez para elevar al rating, eso, ahí va afuera, saco, ching, su madera. Ir al six pack, hijo, no, en veces 24, güey. Ir al pectoral, güey. Ya, mija, por favor. Bueno, seguimos con espectáculos. Ya nomás nos quedan. ¿Le vamos a dar 3 minutitos? ¿Dices? ¿Cuántos? Hombre, pobrecitos, ¿tú crees que los aguanten? Bueno, pues entonces vámonos con precisamente Miley Locochona Cyrus. Pues que dice que libre de novios y de Disney. Bueno, desde que tuvo relación con Liam Hemsworth, la cantante decidió darle un giro a su imagen, el cual usted pues ya conoce, ¿verdad? Una imagen controversial, una imagen que ha desatado polémica.
Ya ha demostrado que es más fuerte de lo que parece, según esto, ¿verdad? Liberándose así por completo de su imagen de, pues, de chica así fresa, o sea, ¿no? De Disney. Desde entonces la gente, bueno, pues es que no es para menos, mija. Ha aparecido en las portadas de los medios por las diversas polémicas que ha protagonizado. Y en una revista con la revista Elle, o sea, Elle, que saldría publicada este 15 de abril, la ex Hannah Montana, Tana Mami, habla de todo ella, desde su relación y término de compromiso con este señor, este joven Hemsworth. ¿Cómo fue que fue a crecer así en la pantalla, ¿no? Y la libertad ganada tras dejar de ser una chica Disney. ¿Cómo le hizo? Bueno, pues todo eso lo cuenta ahí. Y dice, bueno, pues es que yo estoy muy agradecida, oye, yo estoy realmente muy agradecida de haber comenzado en Disney. Dice ella, ¿verdad? Yo nomás le pongo ahí la crema. Dice, no, hombre, tuve un entrenamiento bien intenso, bien, pero bien intenso. Ajá. No, hay veces que me gustaría haber empezado, no sé, como una artista nueva. Así lo dice, me cae. Dice, pero después, dice, pero el mundo, ay, no, ay, el mundo me permitió hacerlo, pues de este modo, ¿qué quieres? Así me gusta, total, ¿qué? Espérate tú lo que te digo. No me dejas, por favor. No, y no se me va a quedar, ¿verdad? Sí, está cañón. Dice, siento que hay muchos, bueno, ya. Siento que hay muchos que comienzan desde pequeños y que se vuelven locos. No te creo. ¿Qué hubo, mami? Hello, Kitty. O sea, se quedan pegados en lo que eran. Ah, bueno. Así que, pues, no pueden convertirse en lo que deberían de ser. Ajá. Ahora salió filósofa esta. Bueno, agregó el radical cambio de la intérprete de We Can't Stop, que fue tras su quiebre con el actor de Liam Hemsworth. Yo creo que quedó así media tocadiscos. Con quien estaba comprometida, ¿no? Ya desde ahí en adelante, no. Vimos una cantante totalmente diferente. Ha desatado varias polémicas en la que, bueno, la llevaron a cumplir su objetivo, eso sí, liberarse de la imagen de chica Disney, porque ni quien la quiere de regreso. Dice ella, fíjate que cuando pasé una ruptura bien intensa, pero bien intensa, me cae. Ya sabes, estaba comprometida, pero pues, no sé, cuando estaba con él, ay, me sentía bien bonish. O sea, cuando estaba así en Disney, pues no sé, lo que me producía mayor ansiedad era que yo, pues no saber qué hacer con mi vida, ¿me entiendes? ¿Sí me entiendes? Así dice ella. Cuando Disney, pues no estuviera ahí para guiarme, pues ¿qué haría yo sin él? Oye, no, ay. Y empieza así como a querer llorar la vieja. Pero ahora soy libre de las dos cosas. Ay, no, me siento bien, paye. Y estoy bien, neta. Ahora, me acuesto así, mande. Ah, me acuesto en mi cama por la noche, sola, sola, conste. Bueno, no siempre, pero así, y estoy bien, neta. Y demuestra que soy una persona mucho, pero mucho, muy fuerte. Ajá, que la que era hace 3 años. O sea, estaba bien peor, yo no sabía lo que hacía. Bueno, la que habría pasado, no, hombre, me moriría si tuviera un novio, agregó ella, así bien locochona. Y bueno, pues ahí está. Ya no se me va a quedar, te digo, está cañón. ¿Eh? Así dijo Chana, mame, Chana. Hannah Montana. Bueno, ahora es Miley y locochona Cyrus. ¿Qué más tenemos en espectáculos? Ya de una vez, una última para darles el pilón. Y lo del acosador, ¿no? ¿Qué onda con lo del acosador de Selena? Vamos con el acosador este. ¿De qué se trata? Estás a punto de escuchar la conclusión de Radial Informativo. You're about to listen. The end of Radial Informativo. This is the latest news. Stalker. Selena Gómez Stalker. ¿Así, no? ¿Stalker se dice? Bueno, Che Cruz, Che Locochón. Así se llama, así le dicen Che Cruz. O sea, Che Cruz, de 20 años, se declaró inocente. Mira, hombre. El lunes por la tarde dijo, no, yo no. ¿Cómo? Si no, yo no fui. Como quiera, se le impuso una fianza de $160,000 por degenerado. Está bonita, está bonish la baby. Bueno, un hombre que fue arrestado 2 veces en una semana en la casa de Selena Gómez,
Fue acusado de acoso agravado, y de violar una orden judicial de mantenerse alejado de la cantante y actriz. Ya saben que le ponen ahí ese de que no te acerques a tantas millas porque ándele. Bueno, pues Che Cruz, che, boludo. Bueno, de 20 años, se declaró inocente. Él dijo, no, yo no. ¿Cómo no? Y lunes por la tarde y se le impuso una fianza de 160 mil dolarucos. Fue arrestado, le pusieron unos sopapos ahí el viernes tras haber regresado a la casa de Gómez. Se quedó con ganas el chavo, dijo, no, pues no vi todo. Apenas unas horitas después de haber salido de la cárcel y pese a la orden judicial, fíjese nada más, saliendo de la cárcel, dijo, fui, cené y pa' pronto. La oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles dijo que Che Cruz, che boludo, saltó la cerca de la casa de Gómez, pero no, hombre, parecía el hombre araña antes de su segundo arresto. De ser hallado culpable, podría pasar hasta 4 años de prisión por calentura. Su próxima comparecencia en la corte es del 17 de abril, el viejo mañoso. Ay, pues, ¿qué quieren? Pues, digo, es su fan. Pues, sí, güey, pero no te metas a la casa, no manches. Brincando cerca. Pues, le perdió que te inviten, ¿verdad? Oye, la primera vez que Cruz fue arrestado, ya había entrado este chavo sin autorización a la casa de huéspedes de Gómez. Estaba el chavo ahí como si nada, viendo la tele y todo. El 30 de marzo, ¿se acuerdan? Sí, el pasado miércoles. Admitió que había allanado la propiedad. Dijo, pues, ¿cómo no vas a admitir si te pescamos en la cama viendo la tele, desgraciado? Ah, baboso. Dijo, se le ordenó mantenerse alejado de Gómez, oiga, y a su casa. Y todavía fue puesto en libertad condicional y fue enviado a la cárcel por hasta 45 días. Pero bueno, lo liberaron. Ajá. ¿Cuándo? Pues 2 días después, ¿verdad? Y horas, tan solo horas después, ándele. Viejo enfermote, güey. Necio el vato, autoriza. Ahí mero lo pescaron las autoridades, lo arrestaron en la casa del artista, allá en Calabazas, y le dieron sus calabazotas. Gómez, la exactriz de Wizards of Waverly Place y ex del locochón este, ¿cómo se llama? Ajá, el de Boyfriend, y eso, hombre. El güero peor, ¿cómo se llama? Mija, tú que lo oyes, ¿no sabes cómo? ¿Quién? Tíralo, León. Bueno, convertida en estrella del pop, se encontraba ahí en su casa cuando Cruz, o sea, el Che Cruz, che, boludo, fue arrestado la primera vez. No se sabe si estaba en su casa durante esta segunda ocasión, ¿verdad? En la que, pues, lo pescaron, lo torcieron, lo agarraron. Y, órale, ahora sí. Pero él asegura que él, no, oiga, no, yo mandé, ¿a dónde me metí? Estamos pescando ahí, güey. No, yo iba pasando, pues si te dijeron que no te metieras. Acosador, desgraciado, hombre. Bueno, ¿qué nos faltó? Ya estuvo, ¿no? Ya hicimos de todo, nada más lo de que revela Tom Ford que se casó. Y pues Beyoncé, ya lo dimos. Yo creo que usted queda bien informado, bien informada. Espero que le haya gustado. Hemos estado teniendo algo de contratiempos para grabar el programa. La plataforma de Ustream nos permite nada más estar grabando. No sé por qué últimamente se corta y graba. Tenemos pequeños fragmentos ahí en Ustream. Si usted los quiere checar, porque me estaban diciendo, oye, yo me duermo bien padre, bien bonis, con todas las estupideces que dices tú ahí, Ángel. Mandé. Ajá, gracias, qué lindos. Y ¿cómo? Que lo de Laura G lo di muy por encimita. ¿Y a poco lo quieren más? Que cierre con esa, bueno. Ahí está, vamos a cerrar con la nota de Laura G. Qué raza maníaca. Saludos a toda la gente bonita ya del Facebook, cara al libro. Ahorita damos las saludos. Gracias de veras que nos hacen sentir muy bien, Sandra Montemayor y toda la gente bonita que nos escribe y se hace presente. Ahorita les damos sus saluditos. Gracias a todos. Ahí van los saludos. Ahí van los saluditos al aire a toda la gente bonita, porque si no, hay que darles el reconocimiento. Digo, que aguante. Nos vamos ya con la última esta de Laura G, y que tras sufrir asalto en el periférico de la Ciudad de México, pues le dan un golpe por ahí y le deja una hilera de sangre recorriendo su mejilla y se toma la selfie.
selfie sangrienta. Bueno, a pocas horas de que sufriera este asalto ahí en la Ciudad de México, Distrito Federal, en la Jungla de Acero, esta ciudad de las montañas de acero y combinación con asfalto. Bueno, la conductora de Televisa, Laura G., ha superado el episodio con buen ánimo, dice por acá, y hasta bromea en su cuenta de Twitter, donde recibió críticas y burlas por haberse tomado la selfie compartido por ahí, ¿verdad? La raza, calles, son tremendos. Como informamos anoche, la conductora de Sabadabso tuiteó al jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, reclamándole por la inseguridad de la ciudad. Hasta que no les parten su madre, bueno, hasta que no les toca a ellos, empiezan a gritar, ¿verdad? ¿Así somos? No. ¿Qué hubo con usted? Ya, hombre, por favor, pónganse las pilas, hombre. Bueno, compartió la foto en la que aparece con el rostro así ensangrentado. A mí también me le partieron, Ya lo comenté eso. Bueno, ya no se puede andar sin miedo, dice. Ya no se puede. Escribió la estrella de la televisión, de la Chivi, que dijo haber sido asaltada en la lateral del periférico. Sin especificar, lógico, la ubicación. Y bueno, ella dice que viajaba así en su automóvil cuando de repente... ¡Papas, párese ahí, véngase! Y sufrió el asalto. Por la foto que subió a Twitter, bueno, junto con la selfie, sí se ve que pues les dieron un buen susto, ¿verdad? Un buen golpe. Y lógico, como era de esperarse, pues Mancera no respondió al tweet de Laura G., quien enseguida borró la imagen de su cuenta. No, chiclosa. Bueno, ha quedado usted informada, informado, y nos vemos el día de mañana. Recuerden, punto del mediodía, pues alrededor del mismo, ya sea un poquito antes, un poquito después. Si llegamos un poquito después, les damos su pilón. Y vamos a ver si se grabó. Si no se grabó, bueno, pues gracias por haberme escuchado en vivo. Compremos la revista, dice por acá Miri de Castro. ¿Cuál revista, oye? Ah, sí, hay que comprarla. Hay que comprarla, no, hombre, compra femina. Bueno, raza, muchas gracias por haberme escuchado. Mañana mi nombre es José Ángel Castro y me pueden buscar en el Facebook, Caro Libro, como El Ángel del Aire. Me va a dar mucho gusto realmente tener una nueva amistad. Yo lo celebro en grande. No, hombre, hacemos fiesta, de veras. Manteles largos, bombos y platillos. Saludos para la gente bonita que se hizo presente. De una vez vamos con los saludos. Vamos a ver con el locochón a ver si lo buscamos con mejor calidad. Porque como que no sale con buena calidad, ¿verdad? El de Hey You, ¿cómo se llama? Bueno, ya nos vamos. Bye. Gracias. Thank you. Merci beaucoup. Comme ça, Hamrida. Ñoji Sego. Spasiba. Muito obrigado. Danka. O sea, gracias en todos los idiomas. Bye. Chao. Thank you. ¿Ya? Se atoró. Acaba usted de escuchar Radial Informativo. Con tu amigo, José Ángel Castro. El señor de los micrófonos. El ángel del aire. Radio Informativo de lunes a viernes, justo al mediodía. Venga y multiplíquese con nosotros. Una persona informada vale por dos. Bye bye. Chao. Pórtese bien, sonríale a la vida, que no se carcajee de usted. Bye.